que es un gran tema, ¿no? Creo que está afectado por la circunstancia de la recesión que pueda venir a pasar. Entonces, depende de dónde la gente se coloque para que perciba que hay o no hay un mercado o suficiente o excesivo como el chico. Entonces, ¿cuáles son los límites en que se puede mover la expresión? Es algo que está puesto en discusión, en cuestión. Y yo creo que, como noté el otro día en una entrevista con un comité de los empleados, que en el ejercicio, no solo de la traducción, sino de hecho, en la promoción de la comunicación, cualquier persona en Bolivia, porque no hablamos solamente de la gente, sino de todas las personas, implica este niño que no pueda hablar, ¿no? Y además implica ciudadanos de otras sociedades también que estén recibiendo, trabajando. Cualquier persona tiene o debe tener el derecho de manifestar sus ideas del modo en que considera pertinente hacerlo, sin ninguna restricción. Y debemos aplicar, sí, en todos los casos en que se considere que reciben la atención, el criterio que es un estándar internacional de las responsabilidades exteriores, ¿no? Si es que alguna de estas expresiones se presentan a dañar la dignidad de una persona, esa postura, la contraria es censura, ¿no? Y no podemos admitir la censura desde ningún ámbito. Entonces, cada quien tiene el derecho y puede hacer lo que quiera. De decir lo que piensa, que le parece, sobre lo que mejor crea, y hacerlo como hacer, por los medios que sea posible. Y ahí veremos, ¿no? Que nos dicen de qué se trata, primero vemos los compañeros, y después conversamos que eso está bien hecho, es pertinente, o más bien, pues está bien en algún sentido. No deberíamos poner en discusión el derecho. Lo que dices me parece adecuado para describir, no es un factor de perturbación. Yo creo que no hace falta desplegar desde el gobierno este tipo de calificativos, que son clasificatorios, maniqueos, ¿no? Simplificadores, porque obviamente van a generar reacciones de semejante calibre, ¿no? Y no le hacen bien a no solo democrático que nos envolvemos todos, sino creo a la relación estratégica que debería tener el gobierno con la población vía menos. A eso me refiero que deberíamos intentar una reorientación de estas relaciones, porque si nos vamos a mover así por este tipo de adjetivaciones, creo que no vamos a lograr avanzar mucho en la posibilidad de aprovechar la cultura democrática para generar espacios de consenso, para incluso construir hegemonía, ¿no? La hegemonía no es supremacía. A mí me parece que
una cuestión política muy fuerte, muy grave, y que puede ser camino en el mediano plazo, por lo menos, para lo que tenemos por nuestro político. Entonces, convendría que empecemos a recuperar un poco la mesura en esto de las relaciones entre los medios de todos los tipos y los diferentes niveles de Estado. Porque hemos tenido también otras situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, con el alcalde de Santa Cruz, ¿sí? Con algún gobernador, lo sabíamos. Pero, ¿cuál es el resultado de todo eso? Es una relación cada vez más afectada, más dañada, y eso nos va a llevar a que nos tengamos que consumir una gran cantidad de tiempo más adelante para intentar recomponer ciertos niveles de confianza recíproca y de complementación, porque los medios podrían ser muy eficientes contribuyendo al desarrollo de un proyecto político, y eso a veces no se contrae. Sí, yo ando bastante preocupado por la trayectoria y situación de Pérez Moniz desde ya un rato, ¿no? No es apenas en los últimos años. Creo, por ejemplo, que el periodismo ha perdido mucho en su trayectoria en consecuencia de su prestigio y también de su profesionalismo. Son tres cosas vinculadas. Hay causas internas, por ejemplo, la formación profesional sigue siendo insuficiente, en muchos casos inadecuada, y no está respondiendo a lo que ya necesitamos en nuestros medios. Hay otras causas internas dentro de los medios, las condiciones laborales en periodismo son en muchos casos patéticas. ¿Sí? Hay periodistas que trabajan casi voluntariamente, no tienen contratos, no tienen seguro social, o si tienen contratos no los pagan regularmente, o cuando los pagan unas sumas sumamente modestas, no nos permiten realmente. Luego hay condiciones externas también que afectan, ¿no? Por ejemplo, las presiones que pueden provenir de los anunciantes. Hay presiones fuertes de anunciantes privados o públicos,
producir determinadas informaciones o para evitarlas. Puede haber conductas de ciertas instituciones, representantes de instituciones, en contra del mercado periodístico. En los últimos años hemos vivido varios casos de agresiones, incluso colectivas, ¿no? Contra periodistas o medios. Bueno, entonces, si se hace una valoración en ese sentido, creo que tenemos una cuestión así preocupante, como decía, negativa, ¿no? Nuestro periodismo ha bajado en su calidad en comparación con el que podemos haber tenido hace 15 o 20 años, tal vez 20, ¿no? Y se ha dejado llevar además por esta dinámica de la confrontación cotidiana. Por eso yo digo, en términos generales, estos pues, esquemas son como que didácticos, pero obviamente no reflejan la realidad en toda su magnitud, ¿no? Yo creo que hay un periodismo que está dedicado al entretenimiento, y hay otro periodismo que está dedicado a la propaganda. Está bien o para mal, ¿no? Y tenemos muchas cosas, como líneas dominantes, eso. Y tenemos pocos resquicios en los que hay otro periodismo, ese periodismo que necesitamos. Por ejemplo, me llama mucho la atención que no tengamos periodistas que pregunten. ¿Sí? Eso ya es muy... Claro, la pregunta... no sé, es irónico y penoso. La pregunta clásica es, ¿qué más quiere agregar? ¿No? O sea, yo estoy... Exacto, yo estoy... tú eres el declarante y yo estoy para decidir lo que tú me dictes, prácticamente. Entonces voy a llegar a mi medio a transcribir lo que tú me has dicho y ya está. ¿No? O sea, soy casi tu secretario, ¿no? Y creo que ese no es el papel de periodista. El periodismo debe ser, creo yo, crítico permanentemente, pero también crítico de sí mismo, ¿sí? Porque nos cruzamos con colegas que sí consideran que son casi perfectos, ¿no? Y que siendo lo que está equivocado. Y eso no es verdad. En el periodismo hay una cantidad impresionante de fallas cotidianas que no solo son técnicas, que eso es terrible, pero no debías fallar en poner, por ejemplo, correctamente el nombre del señor que ha hecho la revelación, sino también hay fallas éticas. Y entonces necesitamos que haya ahí también una especie de dinámica de reforma, de nueva toma de conciencia. Yo hablo desde hace un tiempo de que tenemos que recuperar el periodismo, un periodismo que informe, que sea analítico, que proponga orientaciones, pero que sea pluralista. Porque lo que tú decías es verdad, yo comparto también eso. Nada en la vida social es apolítico, ¿no? Y los medios, cualquiera de los que nos ocupamos, son actores políticos. Y la gente que está dentro de los medios, por supuesto que también. Y obviamente tienen todos el derecho de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que puede equilibrar ese tipo de posiciones, de conductas? Es el pluralismo. Que tengas ese margen, como lo que tú contabas anecdóticamente en el canal 7 que estabas diciendo, que tengas esa amplitud para recibir a un cliente, a un presidente, ¿no? Y hacer que haya encuentros esclarecedores de discusión. Porque si no, y ese es un mal del periodismo boliviano bastante bien, tenemos información sesgada, automáticamente sesgada. ¿De dónde viene eso, por ejemplo? De la consulta de una sola fuente para un determinado tema. Casi todas nuestras noticias y todos los medios están elaboradas a partir de una única fuente. Es una norma técnica. Y si cumples esa pequeña norma técnica, estás también desempeñándote éticamente, responsablemente en el periodismo. Y si no, pues ya tienes de hecho, de facto, un periodismo inclinado en una determinada dirección. Así es. Y esas pequeñas cosas las podemos, creo, ir superando. No son de nada del otro mundo. Y además, es algo, por ejemplo, cuando hemos trabajado hace unos años en la Fundación Mil, en el cuerpo de actividad que más o menos armamos en el Observatorio Nacional de Medios, tratar de hacerle ver a los responsables de medios que un periodismo de calidad que le está
a incrementar la credibilidad de las instituciones, también les puede resultar rentable. O sea, la calidad de logísticas es igual a mejores ingresos para el médico. Esa pequeña cosita que, por ejemplo, internalizarla, creo que cambiaría bastante. Exacto, ese es un problema que igual hay que enfrentar y pronto. En un trabajo que hicimos hace unos 3 años, identificamos 45 carreras de comunicación en Bolivia. Es un número escandaloso para el tamaño de país que tenemos poblacionalmente hablando. Son demasiadas y no hay, como dices, una carrera que sea de periodista. Son carreras de comunicación, algunas de comunicación audiovisual, de comunicación publicitaria, de comunicación corporativa, que la mayoría son generalistas. Y el problema es mayor porque en algunos casos, inclusive, hay una materia de periodismo a lo largo de 4 o 5 años de estudio, ¿no? Y yo me imagino, porque además he tenido mucha experiencia en ese sentido, hay cursos a veces que tienen 100 estudiantes. ¿Cuántas prácticas has hecho de redacción noticiosa, por ejemplo, con 100 estudiantes en un semestre y nunca más las vas a hacer y después tienes que insertarte en el mercado laboral y te exige otras competencias? Entonces, la formación es algo que tenemos que trabajar con tanto ímpetu como en la consolidación de la normativa de la formación, con tanto ímpetu como debemos tener también en la autorregulación. Y en la defensa y promoción y ejercicio del derecho de la lucha contra la violencia. Sí, yo creo que necesitamos una formación especializada en el periodismo primero,
como decías también, dentro del periodismo, otra de las especialidades. Pero en ambos casos sí necesitamos unas bases comunes, ¿no? Porque es de verdad, igual cuento que cuando hemos estado en un caso nacional, no mucho, en una universidad, porque no voy a decir cuál, le pregunté por qué iba a hablar de la trayectoria latinoamericana en el desarrollo de conceptos de la comunicación. ¿Qué representaba a los alumnos ahí presentes en el año 1952? Entonces, el que más próximo estuvo de los acontecimientos, me dijo que era el descubrimiento de América. Sí. Y bueno, me dejó sumamente preocupado, casi en shock, ¿no? Porque ahí está esta pérdida, un poquito de. Hay esta pérdida de referencia histórica. Y peor de esta de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que tengamos un periodismo consistente si no hay este tipo de bases? Me parece que también está fallando bastante nuestra educación escolar. Creo desde hace un tiempo también tengo esta percepción que la universidad está tratando de salvar los males de la escuela. Y los posgrados están tratando de salvar los males de pegar, ¿no? Y entonces hay un bajón, hay un retroceso, y necesitamos hacer alguna intervención efectiva en esto. En el caso de las carreras de comunicación, pues, unas reformas de programas, pero que nos hagan aterrizar en una herramienta completa que tenemos y dejemos de acostumbrarlo con las nuevas tecnologías. No sé si los vamos a encontrar, ¿no? Una primera cuestión es que creo que hay que defender el tema y diferenciar. También, por ejemplo, no me convence estas ideas de periodismo ciudadano. El hecho de que abras un espacio en tu noticiero para que el ciudadano mande una supuesta información noticiosa, no convierte a esa persona en un periodista. Y además, si vemos las experiencias que hay en la televisión de origen, ¿no? En esta materia, te puedes fijar cuál es la idea de periodismo que tienen en ese lugar. Pues te mandan imágenes de menús que se acaba de estrellar, del señor que fue atropellado, de aquel que fue asaltado. O sea, es una idea sensacionalista del periodismo. Entonces, estamos desvirtuando el periodismo también por ese lado. Y las redes,
digitales, no necesariamente van a poder ser consideradas en una vía de información periodística. No, no puedes verificar las fuentes. Como tú dices, quien quiera puede decir lo que mejor le parezca sobre lo que fuera, y ya está, lo dijo, y eso se puede convertir en viral, alguien puede salir perdidoso radicalmente, y fácilmente, claro, tal vez no es fácil, tal vez practicar el linchamiento, ¿no? Pero eso no se puede arreglar. O sea, yo creo que mundialmente lo que necesitamos es educar a la gente para el uso de estas tecnologías. Tiene mucho potencial. En varios estudios en América Latina, por ejemplo, se ve que los jóvenes están, y además cada vez, no solo los jóvenes, ¿no? Los niños también están cada vez más involucrados en el uso de las necesidades. Pero ¿para qué? ¿Qué provecho le están sacando? Ahí está la diferencia entre la información y el conocimiento. Entonces, no se trata de que estemos todos conectados o de que nuestras relaciones distribuidas porque hay unos conectados y otros que todavía no están. Yo he encontrado otra categoría que es la de los mal conectados. Estás conectado todo el día, pero no le estás sacando ningún provecho constructivo ni en lo personal, ni en lo grupal, ni en lo familiar, a esa conexión. Estás dedicado al chisme, a la farándula, a desacreditar a alguien, o a hacer negocios extraños, ¿no? Bueno, tal vez por ahí viene algún beneficio, ¿sí? Pero no es algo que esté, de nuevo, construyendo la vida comunitaria y la democracia. Entonces, ¿qué hacemos? Algo de educación, por ejemplo, los colegios de tiempo. Enseñar a usar racionalmente las tecnologías. Y lo contrario, que también me está pasando que lo mencioné al principio, es esto de ser muy deterministas, ¿no? O sea, a partir de estas tecnologías, el mundo ha cambiado radicalmente y estas tecnologías pueden decidir lo que uno hace, decidir lo que en la historia vaya a ocurrir. O sea, es sí sobredimensionar de todas estas tecnologías, es decir, que tiene la culpa de una determinada votación. Hay algo de poder, hay una vez en esta hay, por ejemplo, en lo inmediato que una empresa que vende pollos hueste a la casa ya vuelve a tener la llave, ¿no? Es una consecuencia de una acción internética, ¿no? Muy interesante, pero de ahí a que tengamos otras cosas, hay que todos ya seamos hiperdemocráticos, porque esa es también una ideología que está siendo desarrollada por los organismos intergubernamentales de este medio, y estamos hablando de que vemos este mundo de las autopistas de la información, de los medios de conocimiento, de las cosas. Hay mucha distancia. Mirada fresca, chorreando en la cara y la alegría empapada en la piel. Sus piernas bailan alborotadas.